weeple doll. Guess he must have finally got tired of fighting with you. I sure hope so. So what's going on, Vexen? Your Riku was supposed to counter Sora. What's he waiting for? Where is he? He's hiding somewhere to lure Sora deeper into the castle, right? I suppose we should just leave it at that, you know. Aha! Oh, I see now. I would have never guessed that. So sorry, Vexen. Silence! Predictable response. Forget it. Men without hearts are so boring. You're one to talk. As if you have such a heart to speak of yourself. That's enough. Marluxia! Vexen, the simple fact is that your project was a failure. You'd best not disappoint us again. Disappoint you? You go too far! In this organization, you're number 11. I'm number 4, and I will not have you! I've been entrusted this castle in Naminé by our leader. Defying me will be seen as treason against the organization. Traitors are eliminated. I believe that's what the rules say. Who needs a half-baked good-for-nothing anyway? Vexen, you cannot win against Sora. Pity to be so ignorant. As you're only able to see the surface of things, I should not expect you to appreciate my true might. Oh? Then let us watch as you prove it. What? None of us wish to be suspicious of a comrade. Your insincerity is comforting. You give a challenge like that to Vexen and he'll seriously want to eliminate Sora. That would be an unfortunate denouement. What to do? Your hero is soon to be wiped from existence. But I believe there is a certain promise that he made you. Isn't that right, Naminé? Yes. Wow! The top floor! We've gotten up pretty high! And that must mean we've lost 10 whole floors worth of our memories. Sora, it's still not too late. Don't you think we should turn back? Can't do it. Because that would break an old promise that I made. An old promise? What would that be? On the islands, I promised Naminé that I'd keep her safe, no matter what. But I forgot it. I didn't remember until I started forgetting everything else. A promise between the two of us. That's why I can't leave. Now that I remember the promise, I have to keep it. Of course. We understand, Sora. Muy buenas a todos, aquí Kenichi, estamos de vuelta en Kingdom Hearts Chainless Memories. Seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Esta vez vamos a Hollow Bastion. Pa, 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 pa. ¿Qué nos espera hoy día en este capitulazo? ¿En? Volvemos al capítulo de siempre, de dos peleas, corte, pelea final. Oigo voces, me pregunto quién será. Sí, creo que algo va mal. Pero Bella, no lo entiendo. He venido a rescatarte. Bestia, yo no te lo he pedido. De todas formas, da igual,
pienso volver contigo, así que pierdes el tiempo. Bella, te has vuelto loca. ¿Cómo puedes quedarte aquí con esa bruja? No tengo nada más que decir. Vete antes de que Maléfica te encuentre. Bella, ¿por qué? No sé muy bien lo que pasa, pero ¿va todo bien? No te pongas triste. Tiene que haber una razón para que diga esas cosas. No me compadezcas. Nadie podrá querer jamás a una bestia como yo. Se va llorando. Pobrecillo. Ojalá hubiera algo que pudiésemos hacer por él. Ya de Pristina. El bastión hueco. Pam, 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 pam. Oh. Fallé. Chucha. No le pega. Eso servirá para algo, que hay un Heartless y le vamos a pegar. Pégale, gracias. Uy, uy, uy. Let's go. Nice. Para 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 puta que son malas. Un thunder, po, weón, si no le pegáis con el hielo, weón, es muy bajo, weón. Bien, está disparte. Un poquito por lo menos. Espera que ataque. Tira carta, pues weón, no. Eso. Bien. Perfecto. Oh, el Wyvern. Listo, viene el corte. Nos vemos cuando encuentre la cuestión, que es a la concha de tu madre. Está la puta del mundo, weón. Ya, ahí resumo. Bueno, voy a abrir la llave guía. O sea, no, llave guía, ¿o no? Llave recompensa, perdón. Llave recompensa que la tengo aquí al ladito. No sé qué cuánto pide. Oh, un cloud. T4. Pero antes vamos a abrir este cofrecito. Y después vamos a seguir con recién la primera parada, bueno. Se me ha hecho igual un poco extenso este capítulo porque son hartos bichos, bueno, y hay que pelear caleta. O sea, para subir de nivel. Paro de uno, bueno. A ver, ¿qué me pide? 1 igual a 3 y 1 igual a 7 rojo. Primero el verde, ya.
el 3. Ah, tenante. Qué bueno. 3 verde. Ah, pero es que siempre hago lo mismo. Y el rojo 7. Uy, no tengo. Pero tengo esta carta. No tenía 7 rojo, Dios mío, weón. Tengo que farmear cartas. Ya. Como siempre, pegarle las cosas por si sale algo. Nunca se sabe. Nada por aquí. Ya. Punto Moguri. Eso es bueno. Yo cacho que para el próximo capítulo voy a ir a farmear puntos Moguri, bueno. Mushu de uno. Qué penita, weón. Mushu de uno, pues weón. Ya. Ahora resumimos en la llave, la primera llave. Listo, llegamos a la primera puerta y me pide una carta azul, en la cual voy a ocupar el falso botín y una carta de menor a 3, que voy a ocupar un 0 del mismo falso botín. No me gusta la carta falso botín. No, ¿para qué? Si tengo la otra, la del botín normal, bueno. ¿Quiénes son? También los han secuestrado. No exactamente. Es una historia muy larga. Espera. ¿A ti te han secuestrado? ¿No quieres estar aquí? Sí. No, no quiero. Esa bruja me ha obligado a venir aquí. No tengo con quién hablar. Los libros son los únicos que alivian mi soledad. Y luego está él. Oh, cuánto le echo de menos. ¿Te refieres a Bestia? ¿Y por qué has sido tan dura con él antes? Sí, le has hecho mucho daño. No lo entiendes. No puedo dejar que vea cómo me siento en realidad. ¿Por qué no? Es que... ¿Ah? Oh no, ya viene. Escóndanse rápido. No hay tiempo que explicar. Escóndanse, vamos. Buenos días, ¿qué te trae por aquí? Esta de aquí, ¿no? He arriesgado la vida por venir a salvarte. ¿Por qué la has rechazado? No pienso pedirle ayuda. ¿Y eso por qué? Lo sabes muy bien. No pienso caer en tu trampa. Entonces tendré que obligarte a suplicar su ayuda. ¡Bosh! ¡No! ¡Se ha escapado! ¿Qué hacemos? Ayudarla, por supuesto, que si no... Llave guía. Ay, bueno, ahora viene el cortecito para ir a donde está la llave guía. Y después es... Pero yo cacho que voy a ir primero para acá y después para arriba. Voy a limpiar la zona y volvemos a la llave guía, ¿ok? Aquí vamos. Ya, estamos listos con las dos puertas por si acaso. Así que... Ahí me subí a nivel y ahora tengo último arcano, que es... Lo malo es que tienen que hacer de 0 a 6. Pero mi amigo Jafar... Ahora, actuación. ¿Qué estás esperando? Llámale. No, no consentiré que le hagas daño. Pues te haré gritar. Es muy tonto. Vendrá corriendo más oír tus gritos. ¡Basta! Bestia no es el único al que tendrás que enfrentarte. Largo, niño. Aquí no pintas nada. Al no ser claro que quieras unirte al criterio. ¡Es perfecto!
cuando ese fruto oiga tus alaridos de terror, caerá directo en mis manos. Puedes ahorrártelo. ¿Has venido? No, no debes. Te dije que te fueras. Déjame en paz. No quiero volver a verte. Bella. ¿Qué cosa más horrible? Muy bien. Si eso es lo que sientes, lo comprendo. Mi horrible aspecto es el castigo por ser egoísta e incapaz de amar. Transformado en un monstruo, odiado por todos, me volví más egoísta aún. Pero te conocí a ti, Bella. Eres la única persona que me aceptó. A poco encendiste mi frío, insensible corazón. Aquellos recuerdos juntos son los que más quiero. Nunca lo olvidaré. Así que, lo siento, pero no puedo dejarte aquí, aunque me odies por ello. Es mi último acto de egoísmo. Oh, bestia. Vaya, vaya. ¡Sate, sate, sate! Nunca imaginé que tanta fealdad escondiera un corazón tan hermoso. Esto merece un cambio de planes. Bestia, me quedaré tu corazón y no el de Bella. No, por favor. Adiós al cambio de planes. Me quedo el corazón de Bella. Al parecer sus frías palabras ocultaban sus sentimientos. Jajaja, te ama, bestia. Noto cómo le brilla el corazón. Malvada, libera el corazón de Bella. ¿Dónde está? Se ha ido por ahí. Es por donde han huido las sombras. ¿Qué hacen ustedes aquí? No hay tiempo para hablar. Tenemos que ir tras ella ya mismo. ¿Me ayudarás? Pues claro, basta con oírte para querer ayudarte. Vamos a recuperar el corazón de Bella. Eso. Ya ve la verdad. Y ahora deberíamos ir... Pam, 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 pam. La media vuelta. Así que el cortecito. Aunque ya están todos los pasillos libres. Pero igual, listo. Hemos llegado ya. Ahora solamente falta poner... ¡Pum, pum! ¡Está! Y prepararse para lo peor. Es impresionante que hayas llegado hasta aquí, bestia. Como premio te diré por qué Bella te rechazó. Mi magia negra requiere corazones de gran belleza. Bella era perfecta. En el fondo de su corazón, su amor por ti relucía como el sol. Pero adivino mis planes. Al negar su amor por ti, puso su corazón fuera de mi alcance. Pero me salvó. Me protegió. No pudo ocultar lo que de verdad sentía. Ya he oído suficiente. Libera su corazón. Si no... ¡No me provoques! ¿No ves por qué te cuento todo esto? ¿Crees que es por bondad? Lo he hecho para disipar tus dudas. Ahora tu corazón rebosa amor por Bella. Tu corazón también será mío, monstruo. ¡No si podemos impedirlo! ¿Osas desafiarme, pobre iluso? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Pero... Pero. This is it.
Let's go. Vamos de nuevo. Eso. Pum, 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 pum. Que me hice este Goofy. Vamos a ocuparlo para curarme, más que nada. Bien. Ahora vamos a ocupar a Jafar. Te hago los últimos canos que la pulia. Vamos. Ojo que no tengo cartas cero ahora. Vamos a buscar una de 6 y las 2-0 que tengo. No le pego. Ah. Bien. Ah, ya no le queda nada. A huevo now. Nice. Lo que viene después de esto es lo que me preocupa. Bueno, ya saben cómo es la organización, ¿no? Es pesadita. Subí de nivel. Nice. Dragón. Dragón. Va a subir el pene. El pene, 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 pene. Y tengo que ver mi mazo antes de pelear. ¡Oh! Así. Bella. Gracias al cielo. Por favor, perdóname. Tenía que ser cruel contigo. Pero no he podido esconder mis auténticos sentimientos. Soy yo quien tiene que pedir perdón. Por un momento dudé de tu amor. No quiero volver a sentir nunca esa desesperación. No lo hagas. Empieza por cambiar esos amargos recuerdos por unos felices. Bella. Míralos ahí tan acarameladitos. Sí, será mejor que los dejemos solos. Buena idea, pongámonos en marcha. Chao cabro, cuídense. Me refiero allá abajo, ¿eh? Ya. Así, como dijo Sora. Ya. Nice. No sé por qué dije nice, weón. Se me dieron pura vida, weón. Che, tu madre, dame una carta. O punto móvil, eso me gusta. Ya, vamos a hacer un cambio de cartas y entramos a la pelea. Quiero ver algo. Lo que pasa es que esta weón es de uno, weón. Son 45, no creo. Yo creo que cacho que me pasa el tiro así. Oh.
Vete al carajo. ¿Qué hace? Sacrifica la velocidad de recarga por más potencia de ataque. Conserva uno de bit tras golpe crítico. Si la bit es 2 o mayor. La wea maldita, ¿sí? Necesito, a ver, ser de uno a uno. Voy a poner otro tiempo de 5 porque hay el látigo cruzado de Cloud. Cloud tiene otro látigo cruzado que también saqué. Y no me quedan más puntos. Vamos a guardar y vamos a la pelea. O sea, al video y pelea. I am Vexen. I have come to collect your debt, Sora. A debt? Sora, do you owe something to this guy? Come on, of course not. Oh, but you do. You owe me for reuniting you with your former friend. No, you don't mean... Indeed, I do. I'm the one who brought Riku to you. Then... You're the one who's been controlling him. What have you done with him? I see no need to give you information about where Riku is. After all, why trouble you in your final hour? Vamos, vamos, contra Vexen, entonces. Hay que ser cuidadoso contra este calamardo hermoso. Ay, con todo el tiro, ¿cierto? Sí. Oh, qué feo, bueno. Let's go. Eso. Páralo. Bien. Debería haberme puesto una carta cero más, bueno. Puta, soy muy lento, weón. Ah. Toma, culiao. This
bien, bien. Ah, cantito, vale, le queda poquito. Tengo 7, pues bueno, está bueno, me sirve para nada. Cagaste. Yes. Por el pico, Vexen. Por el pedazo de pico. As I expected, you weren't one to die very easily. As if I'd ever lose to you! I wouldn't be so sure. Did you even notice? I was delving deep into your memory as we fought. And here, look what I found. A card crafted from all the memories that are locked in the other side of your heart. Wait! Memories? In the other side? Hipotermia. Hielo, hielo y paro. Casi todas las magias ahora se hacen con paro, weón. Villa Crepúsculo. ¿El otro lugar de tu corazón? ¿Es ahí donde van las cosas que olvidas? No, mi pequeño saltamonte. Esto me da mala espina. Deberíamos tener cuidado. Sí, señor. Usted lo sabe. Siguiente escena. Gracias. If Sora disappears, that would mess up the organization's plans. I trust that you know what you need to do. Haven't a clue, really. Maybe you could spell it out for me. Vexen has clearly committed a treasonous act against the organization. You must eliminate the traitor. No taking that back later. A card made out of memories from the other side of your heart? Hmm, I wonder what it does. We'll find out soon enough. It's the only one we have left. No other way to move forward. Bueno, no quiero hablar de mucho del otro lado del corazón de Sora, porque eso lo quiero dejar para más adelante, donde vamos a profundizar más en él. Así que si llegan hasta acá, den like, compártanlo y suscríbanse si no lo están. Eso me ayudarían un montonazo. No, todavía no lo voy a decir, que tengo preparado algo para Kingdom 3, pero eso cuando llegue enero, ahí recién. Eso, sin nada más que decir, se me cuidan, besitos, bye.